Barangay EMEDIA Action Center. Defectuoso drainage na porsyon de Daisy Road na Principia Compone, mientras el quebrantao camino na Lower Pasobolong, Yasementaya. Mas ng mga detalyes reporting ka, Fred Attilano. El defectuoso drainage na kuantos barangay talibe perwisyo na motorista si El Agua tasale apuera en vez de entrar pa adentro. Donde se observasyon sin descanso ta reporta el EMEDIA hasta chenequen ta actua o man aksyon. Na monton de presentasyon, el drainage na porsyon del Daisy Road ya queda tambien centro na historia por el problema de defectuoso drainage. Cita acorda, mismo el capitán de Giwan Cup sa minatividad y si kagawad Rico Galvez ya elabora na EMEDIA kay el magarason si porqué ta quebra el drainage este por el camino Yutay, grande-grande truck al tapasa cargando materiales para na mga proyecto del gobierno y tiene tambien para el construcción del magakasa de tal pamilya y otros pa. Pero este mag-observasyon y concierne, ya pone bajo na plano y mejoramiento del barangay Giwan buscando pondo para el posible rehabilitasyon. Y na mas reciente visitada del EMEDIA na porsyon del Daisy Road Giwan, ta prinsipya ya el rehabilitasyon. Este base na report ni partner Joseph Sosobrado. Este que el partner del otro día dali mira contigo, kaya niya kuya el mga... Kabilya. Wow, kabilya, oho, that's good. Pero mira ko ara partner, oh. No. Yaregle sila. Okay. Nagbungka ko nila entero arriba de drainage. Kaya imprente nag-ara, nagbungka sila ko nila sa para kore ka el agua para alya na adelante lang ko nila para cerca na casa de Captain Nicholson cross drainage sa liya, kahit diretso na Rio. Mientras tanto, el quebranto camino por largo tiempo na porsyon del Sonto Lower Pasobolong ya queda tambien centro na reklamo. Y mismo el EMEDIA ya reporta por cuantos veces acerca el estado del quebrantao camino. Donde esta camino ta puede conecta para otro barangay y una aquí para na sitio wag direksyon del barangay Kulyanan. Sita acorda, del Pebrero 3 este lang año, ya prupa pasa otra vez el EMEDIA y mira si tiene cambio, aparece, quebrantao lang siempre. Pero base en observasyon del EMEDIA, tiene karatula ya pone el DPWH donde ta estipula kay el quebrantao camino, esperanzao ay compone ya. Y base na informasyon, este proyecto parte na pondo del Kongreso na representasyon di kong Manix Dalipe asigun kong Kap Jeronimo Paustino. Kong Manix, eh, kaya sabi ito, pasubulo mucho kay bro, pero mas grabe sa aji. Preso aji, aji po na yung siya po na eh. 2 million sa iya, dali. 20 dia después, este Martes aga, Pebrero 23, 2021, yabira otra vez el EMEDIA, tiene grande cambio por el nuevo cementao camino, donde este cambio y allí va buen resuello con el mga residentes del Lower Pasobolong. Miren que ya hay otro camino. El agua, tiene que hablar. Ah, ulan. Hay agua, vale. Como un agradecimiento en acción, ¿cuántos residentes tarin de gracias? Tapitan yung gracias kung Manix y con el EMEDIA. Iko na el barangay kapitan de Pasobolong. Kaya po ni atensyon el di amon lugar aki. Ara bien bonito ka diyan mong kalsada. Gracias gayot. Kaya anda to kap Fred Attilano aki para i-report sa di amon kamino. Ara yasin aki na Pasobolong. Muchas gracias EMEDIA. Este presentasyon, kwantos lang pa del mga proyekto, kaya man aksyon el tal ahensya, después liban atensyon del barangay EMEDIA Action Center. Para na Barangay EMEDIA Action Center, Kap Fred Attilano, EMEDIA Mo Solid.